Amigos, amigas, bienvenidos a este programa especial del portal 4 del 4 de 2024. En este canal he hecho multitud de programas especiales de muchos portales. El programa más famoso y que tuvo muchísimas visualizaciones en este canal fue el portal del 11 del 11 del 11. Hoy tenemos una gran oportunidad que no podemos desperdiciar, porque este portal es muy importante por varias cuestiones. Lo primero, este portal, la energía de este portal 4 del 4 de 2024 dura 7 días. Por lo tanto, no hace falta como en otros portales hacer solo el ritual este día, hoy, sino que puedes hacerlo hoy y todos los 7 días restantes para tener más fuerza. Eh, en, en, este, en este día tan poderoso. El 4 es estabilidad, el número 4 trae acuerdos, el número 4 es eh, aquellas cosas que no hemos podido eh, consolidar en enero, en febrero ni en marzo, se pueden cons consolidar en, en abril, el 4, el 4, el 4, porque en este portal la energía del sol está más fuerte que nunca, es una energía de poder, de cambios. La energía del sol simboliza la carta del sol del tarot, que es la mejor carta del tarot, que es la conclusión de todo aquello que deseamos. Es decir, este portal nos trae la oportunidad de concluir o de hacer que esos deseos que todavía no se han cumplido en enero, en febrero y en marzo, se cumplan en abril. Por tanto, hay muchas formas de tener la energía de este portal para que consigamos esos deseos que tanto necesitamos, esas um, uh, realidades que, que no nos están gustando. Si la realidad que no tienes, si el momento que estás viviendo no te gusta, el 4 del 4 de 2024 es un momento idóneo para cambiar todo. Puedes hacer varias cosas. La, la que más te vibre es la que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Yo te doy opciones para hacer hoy y hasta siete días. Puedes hacer varias cosas para captar la energía del 4 del 4 del 4. Una, puedes eh, visualizar el número 4, cerrar los ojos, entrar en relajación y visualizar el número 4 dorado moviéndose. Y visualizar cómo ese número 4 emana una gran energía que entra en todo tu ser. Y cuando sientas esa energía, puedes pedir cuatro. Te pido que me des toda la prosperidad que me merezco en este día. Hecho está efatá. Esa es una cosa. Otra cosa que puedes hacer es repetir los códigos numéricos de Graboboy, famosos. Cuando repetimos una secuencia numérica mucho tiempo, la energía de esa secuencia numérica eh, obra milagros. Por ahí otra opción que puedes hacer durante estos siete días es todo el tiempo, todo el tiempo que sientas o puedas repetir la secuencia cuatro, 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 es decir, cuatro veces, 4, cuatro, 4. Cuatro 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 cuatro, 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 cuatro y después de que hayas repetido cuatro veces la secuencia 4-4, puedes visualizar eso que deseas que se cumpla. Bien, otra opción es eh, escribir en un papel todo aquello que necesitas o deseas que se cumpla y firmar o acabar diciendo por el poder y la energía del 4-4-4, esto que pido, hecho está, se ha cumplido, efata. Pero como siempre digo, los portales deben de ser, deberían de ser, no solo el momento para pedir deseos y que ocurran milagros, que también, pero también sería un momento idóneo para meditar, para hacer introspección, porque cuando vienen portales, la energía que se mueve es una energía idónea para estar todo el día, y en este caso siete días, que va a durar, meditando, captando esa energía para meditar y mejorar espiritualmente, para mejorar internamente, para encontrar respuestas, porque todos los portales nos conectan con la luz, con lo espiritual. Por tanto, aparte de estas sugerencias que te he dado, te invito a que durante siete días puedas meditar visualizando el número cuatro y su energía entrando en ti para que pueda ayudarte a cambiar tu realidad, tu espiritualidad y a mejorar todos los aspectos de tu vida. Si sabes... Aprovechar con humildad y fe la energía de este portal, sin duda abril va a ser tu mes. Gracias, nos vemos muy pronto en este canal. Bendiciones.